Hoy en el Magazine de OVE nos visita Joaquín Beach, de delegado insular en Lanzarote de Radio Eca. También contaremos con la presencia de Camino Álvarez, única nadadora artística federada con síndrome de Down en España. Y para finalizar nuestro programa, hablaremos con Carmen Arrocha, presidenta de AFOL. Todo esto y mucho más en el Magazine de OVE. Comienza una nueva semana del Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Esta mañana estoy muy feliz de contar con eh, Joaquín Bich-Gadella, espero haberlo dicho bien, que es el delegado insular de Radio ECA en Lanzarote. Creo que a lo largo de eh, todos estos años que llevo haciendo el magazine, es la primera vez que tengo a alguien de, de esta entidad canaria de tan larga trayectoria. Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bien hallado muy bien, muy feliz y encantado de que nos hayáis recibido. Ya la tocaba en 55 años, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero nada, perfecto. La primera de muchas, espero. Yo también lo espero así. Eh, tengo que decir que tenía intención de, de este encuentro desde hace tiempo, pero eh, me voy liando, me voy liando con otros temas y no llegaba el momento. Hoy ha sido el momento y estoy muy feliz tal y como digo. Bueno, Joaquín acaba de avanzarlo. Eh, una entidad eh, de larguísima trayectoria, 55 años que cumple en pocas semanas, ¿no? Pocas semanas, el 15 de febrero cumplimos 55 años. La verdad es que yo creo que es la entidad más canariona, más, más integrada dentro de la sociedad, porque da gusto el, el poder ir por la calle y siempre todo el mundo dice: No, pues mi padre, mi tío, mi abuelo. Y ahora pues mis jóvenes eh, están, están relacionadas de alguna forma. ¿no? O sea, Radio ECA ha ayudado a mucha gente, ayudó en sus principios a, a todas aquellas mujeres que no podían salir para poder hacer su graduado escolar y ahora pues seguimos ayudando con esa misión compartida de, de formar a, a todo el mundo eh, que, que, que quiera. Y aunque no pueda económicamente, pero ahí están muchas instituciones detrás que también apoyan, a las cuales también hay que darle las gracias. Sí, eh, hay que... Eh confirmar lo que está diciendo Joaquín en aquellos tiempos en sus comienzos eh, eh, hizo una labor tan importante como la que sigue haciendo ahora de alfabetización en muchísimas sobre todo sobre todo en aquel entonces mujeres uh -huh. pero muchas muchas no sé no tengo cifras pero muchísimas eh, eh, mujeres que se sacaron su grado escolar eh, normalmente siempre que hablamos con alguien es una madre o una abuela ¿Sí? ...no, pues mi madre se sacó grado escolar o bachillerato... ...de hecho la, la, la sala principal allí en nuestra sede central... ...en Escaleritas está dedicada a la primera mujer... ...que, se, que, que tituló con nosotros, ¿no? De forma rápida, Joaquín, ¿cómo, eh, ¿por, qué, ¿por qué comenzó eh, Radio ECA? ¿Cómo fueron los comienzos? Pues los comienzos fueron nuestro fundador, Francisco Villén... ...que es un padre, pues vio la necesidad de, de, de llegar... ...a estas familias, ¿no? Entonces... Eh, solicitó ayuda al gobierno, les, les prestaron cuatro docentes, un grupo de docentes que pudieron grabar en radio lo, los cursos y empezar a, a ir con aquellas radios de galena que, que había entonces y hay muchas fotos que, que, que lo demuestran, entonces empezar a, a, a llegar a donde sea. ¿no? De hecho, la anécdota, yo llevo solo un año aquí en, en Radio ECA, pero en 1993 yo hice la mili en el Picacho, en Arucas, el último, el último reemplazo. Y bueno, pues la realidad social de aquella época, podríamos hablarla, que, que era el único licenciado entre 65 re, reclutas que estábamos allí. Entonces le pedí a mi subteniente, ¿puedo a, a ayudarles? y bajé a Arucas y les apunté a, a cinco compañeros a, en Radio Eca sin yo saber que 25 años después y vas a estar como a estar, delegado eh, en la isla de Lanzarote Interesante. Bueno, eh, poco tiempo, eh, pero ya entonces con, con una poco tiempo en el puesto en la isla digo, pero ya con una relación previa anteriormente. ¿no? Solo esos siete meses que estuve en la mili, hace 23 años. Ajá. Bueno, eh, el perfil del alumno eh, creo que eh, ha cambiado mucho. Eh, de esas mujeres analfabetas, ahora yo no sé si eh, están más involucrados con los jóvenes. ¿O la oferta es para todo el mundo? La oferta sigue siendo para todo el mundo, la oferta sigue siendo, lo que pasa es que lo que hemos intentado este año es... Bueno, tenemos muy, muy varios, el, el perfil es variopinto, desde, desde la gente que tiene ganas de superación, desde la gente que tiene ganas de, de poder llegar a, a puestos superiores, ¿no? Yo me acuerdo ahora hay un eh, Samuel que se viene con nosotros, que es bombero, que ha tenido que hacer bachillerato con nosotros, ha titulado bachillerato este junio para poder ascender o me quiero acordar de, de, de Cristina, que es una persona que ha decidido, bueno, pues después de dejarlo por, los, por ser madre, pues ahora ha retomado los, los estudios, gente que está estudiando con nosotros inglés simplemente por recordarlo, hasta la parte más social que, que estamos viendo. ¿no? Entonces yo este año cuando entramos, hicimos un pequeño análisis, nos fuimos por, los, por el proyecto, por los jóvenes, que uh -huh. era un poco llegar. A todas aquellas, a todos aquellos jóvenes que, que lo están dejando por el camino. Hay un montón de jóvenes que... Ese es mi equipo. Ajá, ahí <laughs> es estamos el equipo viendo. entero de docentes. Entonces estamos viendo que, que el tema es que los jóvenes los quedan con una, con dos, con tres asignaturas, que los salen con 18 años, que lo dejan, porque entonces es el momento de, de, de apoyarles. ¿no? Entonces nos estamos intentando insertar. Eh, es el patio de las culturas, dos filipinas estupendas, ahí con la federación. Bueno, entonces, nos estamos intentando insertar dentro de los institutos eh, para poder apoyarnos junto con los institutos para tomar a los chicos que lo vayan a dejar antes de que lo dejen en junio y poder estar ahí para... Claro, porque siempre cuando se dejan los estudios antes de tiempo, después mm, está eh, la, la historia está. de complicada, de si ya es complicado encontrar trabajo, pues... Entonces... <laughs> ...la preparación eh, que lo requiere. No, y aparte porque si encuentran trabajo y, y pueden dejar de estudiar... ...es cualquier excusa es válida, con 18, 19 años... Mm. ...todos hemos sido rebeldes sin causa mm. y, y lo que intentamos es... ...pues eso, José se está ahí bregando, pero vamos, José con los jóvenes... ...el otro proyecto que es apasionante manifiesta con los mayores... ...en los centros socioculturales enseñándoles a utilizar eso que ellos... ...no entienden que es las nuevas no? tecnologías... ...entonces... Eh... ...bueno, entonces estoy viendo una, un amplio abanico de formación... ...no solamente nos quedamos con el tema de graduado escolar... ...de antes o nada de no, esto... No, no. ...la oferta eh, formativa es extensa... ...ha crecido, ha crecido, eh, ha crecido mucho... ...y luego se si hacen proyectos, es proceso para... ...para las instituciones o ayuntamientos que ellos desean... ...hoy se está presentando un proyecto sobre la ciguatera en Tías, por ejemplo, para poder dar formación a la cofradía de la Tiñosa. Mm. Eh, proye mucho, mucho proyecto social, ¿no, Joaquín? Mucho. Nuestro mayor proyecto o sea, es el social. Radio ECA no deja de ser un centro institucional, es un institu instituto concertado oficial, mm. pero nuestra misión es que todo, igual que en aquella época era que que pudieran estudiar eh, todas aquellas personas que no podían salir de casa. Nosotros lo que queremos llegar es a que pueda estudiar y que tenga formación todo el mundo el que quiera. Y todo el mundo que pueda. Y sobre todo el, el intentar que no solo sea, sea formación, sino la integración social dentro de, del núcleo. ¿no? Muy bien. Eh, la inserción eh, en el centro eh, penitenciario también tienen ahí un proyecto interesante. Sí, este año, pues mira, el... Eh, hemos pasado de ocho alumnos del año pasado a 46 oficiales este año. Wow. Y en el proyecto, eh, o sea, en el curso de inglés que hablábamos ahora para trabajadores mm -hmm. eh, del, del centro penitenciario se han querido apuntar 20, que ya están trabajando, que ya están en plena inserción, que tienen su contrato y que tienen, entonces han dicho, yo quiero presente, hacer el de inglés. Entonces eh, ya tituló con nosotros uno, un Marco Antonio ya tituló eh, el año pasado con nosotros y este año sigue y, y estamos atendiendo. Y además ha sido muy bonito porque, eh, bueno, comentábamos, hay gente buena y hay muy buena gente. Entonces de los, eh, en cuanto surgió el proyecto en verano empezó a salir gente, yo quiero ir, yo quiero ir. Entonces hay un grupo de siete voluntarios que aparte de los tres docentes que van, están yendo, aportando su granito de arena, aportando su... y es un proyecto financiado, también hay que decirlo, por y desde aquí le doy las gracias para la Caixa. Uh -huh. Y bueno, me imagino que sí conocerás a, a la persona que era aquí la de la, la el señor Armas, uh -huh. que ahora, que se ha jubilado. Es voluntario. Es uno de los voluntarios que van. Qué maravilla. Bueno, aparte de la, del centro penitenciario, sé que también trabajan en proyectos eh, con mujeres eh, víctimas de violencia de género, uh -huh. con madres de de, bueno, de, de chicos, mujeres inmigrantes que no dominan el español. Son dos de las cosas, bueno, eh, hay muchísimas cosas que hacen, pero son dos de las cosas que me, que me llaman la atención eh, en este primer contacto que he tenido con, con Juan Guil. Claro, al estar en contacto con los colegios, que es donde vamos a dar las tutorías, los CIP, y luego por, por contacto de mi compañero de, de, de Caixa por Infancia tuvimos una reunión con los orientadores laborales de la mayoría de los colegios, todos los profesores nos, no, nos reclamaban o nos decían, es que el problema es que no podemos contactar, no podemos comunicarnos con los padres o las madres de los niños entonces lo que hicimos fue un proyecto para poder atacar ese mal intentando ir por los centros de educación intentando ir a, a esas madres de hecho aunque se paralizó antes de ver en de, de, de navidades uh -huh. eh, tenemos un grupo de 120 madres madres que van a van a aprender español o que vamos a intentar no solo queremos uh -huh. que aprendan español sino que queremos que que instituciones nos ayuden a llevarles un itinerario de integración que también lo necesitan y muchas veces miramos para otro lado después también eh, me comentaba Joaquín eh, acerca de Mustafa un, un inmigrante que llegó en Patera y que sí. bueno que continúa con su formación termina un curso y sigue con otro no no ha sido eh, bueno pues ya llegó en julio uh -huh. eh, está ubicado sabe poco español, pero yo le conozco más o menos en agosto cuando ya empieza a querer saber español. Estamos hablando de una persona menor de 18 años, o sea que con todas las ganas del mundo, ha cogido el toro por los cuernos, ha aprendido español en dos meses y medio, se presentó con nosotros en diciembre a, al examen de competencias clave, que también somos los únicos que lo preparamos, eh, con textos y tal. Y el día 8, que era la reincorporación, a las ocho y media lo tenía sentado delante de mí, pidiéndome el certificado porque él ya quiere estudiar curso. Entonces eh, el certificado es del servicio canario y es oficial, no lo teníamos todavía, pero a lo mismo le acompañamos, le acompañamos a una, a una academia que, no, que también es, colabora con nosotros. Eh, Sacán. Mm -hmm y conseguimos que haya empezado el primer curso de cocina ya porque él quiere ser cocinero porque es un joven que bueno, viene de donde viene, hay que pensar, hay, ponernos, hay que ponernos en sus zapatos para que se tiren al mar y vengan. Y él lo único que quería era el certificado porque quería estudiar, quería trabajar para mandar dinero a su familia. Eso lo hemos hecho cantidad de españoles. Yo he estado 15 Totalmente. años viviendo por Latinoamérica. Mm. No era por necesidad, sino porque me, bueno, me dedicaba a ello, al el comercio internacional, pero todos hemos sido emigrantes y yo he estado en la posición que estaba él. Y, y de verdad... Exactamente, mm. me gusta que lo comente Joaquín porque aquí a veces parece que se nos olvida, pero eh, nuestro país ha sido un país que ha tenido que emigrar muchísimo y de hecho ahora sigue. los jóvenes también siguen. Sigue, bueno, sigue. los jóvenes y no tan jóvenes. Claro, yo cuando, todo... cuando llego a Perú, te doy un dato, cuando llego a Perú en el 2006 éramos 2.000 españoles, mm. cuando me vuelvo en el 2011 había 140.000. Increíble, qué brutalidad. Bueno, de todas maneras, que sepan ustedes que eh, el, la formación está dirigida eh, a todo el mundo, no solamente eh, eh, a, a los inmigrantes, no, por no, supuesto. No, no, no. Radio ECA es una alternativa estupendísima para la formación, tanto en adultos como en jóvenes. Correcto, con todo tipo de... Con todo tipo de cursos de salud. Uh -huh. Está teniendo ahora, por ejemplo, mucho éxito el de vivir con diabetes porque viene un pequeño cuaderno de recetas para gente. Entonces, incluso en restauración para los propios cocineros, uh -huh. porque están atendiendo unas necesidades que cada vez uh -huh. son mayores. Uh -huh. Luego hay de cuidados a personas, luego hay de ventas, uh -huh. luego hay, o sea, hay de informática. Uh -huh. Y, y bueno, hay cursos cortos, no todos tienen por qué ser un curso académico. No, hay no. mucha oferta formativa de cursos cortos, fáciles Correcto. y rápidos. Sí, el más largo que, que podamos tener es 60 horas. Uh -huh. Entonces, además, bueno, aparte de todos los que hay y todos aquellos que hay, muchos con reconocimiento de las universidades. La Universidad uh -huh. de Las Palmas también tiene créditos. Aquí con turismo también tenemos cursos que sirven de créditos. Hay cursos para prepararse para las oposiciones de profesorado, por ejemplo, que eso también es muy reconocido por parte de ECA a nivel de su historia. Hay muchos cursos, eh, también trabajamos, que es la otra parte, tenemos la parte social, pero tenemos la otra parte, que hay muchos empresarios que realmente se, se implican con sus trabajadores. Hay cadenas hoteleras que becan a, los, a, a sus trabajadores para que hagan cualquier curso con nosotros gratuito de idioma. Entonces, ahí, aquí, por ejemplo, hay... Oh, oh, a familiares directos de sus trabajadores para que hagan el bachillerato o grado escolar. ¿no? Pero vamos, que hay una cadena en concreto aquí con más de dos o tres, con tres eh, hoteles y un centro recreativo que tiene becado a su trabajador para hacer cualquier curso. ¿no? Entonces, que hay empresas que también. Porque eh, toda la oferta no es gratuita, eh, eh, algunas de pago, pero siempre hay opciones. ¿no? Siempre hay con... opción, claro. Siempre hay opciones de becas, de becas y de cosas. siempre hay opciones de... Sí, sí, no, Radio ECA es una fundación sin ánimo de lucro. Mm. Entonces, lo que pasa es que sí es cierto que el ánimo de lucro... No, lo, lo que tenemos es que mantener la estructura, tenemos que mantener todo, claro. y, y hay la docentes, colaboradores y demás. Mm. Pero no tenemos... Ten en cuenta que yo creo que el curso más caro que tenemos nosotros ahora mismo en la actualidad, ofertado es eh, 90 euros. O sea, Joaquín, eh, tienen una sede estupenda en Arrecife, enfrente del Instituto Viejo, eh, no recuerdo la calle, ¿cómo se llama? El Agustín Espinosa. Agustín Espinosa es el Instituto y la calle... Coronel, Coronel Benz con Canalejas. Muy bien, exactamente. Ahí es donde están ustedes desde hace ya unos cuantos años que trasladaron la sede, ¿no? Eso es. Ahí se fue al, en el 17, se fueron para allá y yo no estaba todavía. Pero vamos, estamos en todos eh, los ayuntamientos. Y te iba a preguntar, ¿qué papel juegan, por ejemplo, los, los centros socioculturales? Eh, ahí imparten también... Eh, en, vamos a ver, nosotros cada semana actividad. y cada día de la semana los tutores eh, se acercan, en el acercamiento ese que tenemos con el alumnado que te decía, van a, a los ayuntamientos o a centros a, a dar las tutorías a, a los, a los eh, alumnos de los distintos. ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, los lunes pues María Jesús se baja a Puerto del Carmen al centro sociocultural, que es lo que nos cede el ayuntamiento para poder dar las clases. Y tenemos los dos colegios, el de Tías y Puerto del Carmen. Eh, al mismo tiempo pues eh, Mensi está en Playa Onda, en el centro sociocultural también que tenemos que nos dejan ahí un aula. Eh, los martes pues estamos en Tinajo y está en la biblioteca, o sea, que, que no tienen por qué desplazarse para estudiar los... Ya no, ya no es como antes que traer a la radio. Ahora incluso los tutores van a cada uno de los ayuntamientos en Aría, apunta mujeres y haría, allí en la Tegala, mm -hmm. que nos han cedido salas maravillosas, mm -hmm. el concejal, todos los ayuntamientos también. Es que es radio ECA. Mm. Es increíble eh, la evolución brutal que ha tenido eh, con el paso del tiempo, eh. me gusta muchísimo. Se me quedan muchas cosas en el tintero, se pasa el tiempo volando, pero eh, voy a, a, a ser firme con esto. Mi intención es seguir compartiendo la actividad que realiza eh, esta entidad, me parece interesantísimo. El, ese acercamiento que tienen ustedes entre las distintas nacionalidades y culturas que conviven en nuestra isla, no nos no ha dado tiempo de tocar nada, pero... Vamos a seguir hablando, Joaquín. Vamos a seguir hablando. Y vuelvo no bueno, a decir lo mismo: cursos adaptados para con Congrevislan y Adirlan también se están haciendo. Yo te digo, Braulio está haciendo secundaria con nosotros. Braulio eh, Betancor, eh, bueno, que por aquí ha pasado ya en un par de veces, hemos estado presentando su libro. Es uno de, mis, de nuestros alumnos preferidos. Mm. Es maravilloso ver cómo la gente cuando quiere puede. Y ese es el, un poco el lema este año de, de Radio Eca: sabes que puedes. Y, y de verdad que encantado de, de poder colaborar con vosotros invitaros desde ya a que vengas a que vengáis a conocer una clase o un... sí sí vamos a seguir trabajando en esto porque me encanta me encantará estar en alguna actividad preparar un pequeño reportaje para que la gente vea cómo, cómo ustedes trabajan Joaquín, me ha encantado conocerte, seguimos hablando, ¿vale? Perdón Del... por haberme pasado de tiempo, hablo demasiado, ¿no? No, que va, que va, que va, me ha encantado, lo que pasa es que el tiempo es lo que teníamos, pero, que pero, pero me ha encantado, lo has hecho estupendamente bien y me ha encantado oírte. De verdad que invitada estáis y bueno, invitada estáis a, a que sí, algún día a lo mejor lo queráis hacer allí una, una entrevista en la, en la delegación Ojalá. y compartir con los alumnos. Ojalá, ya, ya lo iremos hablando. Perfecto. Un placer, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Bueno, Joaquín Vichgadella, delegado insular en Lanzarote de Radio ECA, mientras me despido de él y doy paso a, a, a mis siguientes invitadas, les invito a disfrutar de la puesta en escena de, de Mastodonte el pasado fin de semana en el Teatro El Salinero de Arrecife. Un sorprendente espectáculo, vamos a verlo. El torbellino musical de Mastodonte llegó al Teatro El Salinero el pasado viernes. El grupo, liderado por el actor y cantante Asiá de Chendía y el multiinstrumentista Enrico Bárbaro, no defraudó con el espectáculo La Transfiguración del Mastodonte, un viaje emocional en forma de concierto en el que se fusionó el funk, el rock y la electrónica. Yo nací junto a la ría. La ría de Bilbao. Soy una rata, rata de ciudad, de bar en bar, de bar en bar. Bueno, qué maravilla. Cambio totalmente de registro y ya tengo conmigo eh, a Camino Álvarez. Eh, muchos de ustedes lo recordarán, ella es deportista, es nadadora eh, bueno, en la disciplina artística que viene acompañada de Leticia Ortega, entrenadora en el Club Deportivo eh, Pingüinos. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal están? Buenos días. ¿Qué tal? Feliz de volver a encontrarme contigo, Camino, y a ti también, porque casi, casi que hace el mismo tiempo que no nos vemos, sí. un poquito menos, pero bastante. Yo creo que más o menos el mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, eh, muchos de ustedes recordarán a, a, a Camino cuando nos visitó la, la última vez, se, eh, acababa de proclamar campeona de Canarias en la, en la categoría adaptada, pues no me acuerdo cuántos meses hace ya, pero seis. Un poquito más. Seis o algo así. Se me pasa el tiempo volando. Eh, y, y bueno, y Leticia es la entrenadora del club. A mí me gusta eh, siempre hacer el reconocimiento de esa involucración que ha tenido por, por, por meter dentro del club a, 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 a la natación adaptada. Yo creo que no sé si serán pioneras o no, pero mm, mm. has estado ahí, has apostado por eso, tú y tu equipo, y, y hay que reconocértelo. Bueno, la verdad que, que no se planeó, mm. sino simplemente Camino. Bueno, ya lo contamos en, en su momento, que Camino iban a dar todos los días a la piscina y, y un día se puso a imitar a las niñas que estaban entrenando en ese momento. Y al finalizar el entreno, a una de las primas le dijimos que por qué no. Y la verdad, que yo nunca me había parado a pensar que bueno la natación eh, paralímpica y adaptada existe desde hace muchísimas décadas. Y de hecho, el Club de Natación Las Palmas es, mm, es una de las potencias a nivel nacional y tiene varios paralímpicos, uh -huh. nadadores paralímpicos y medallistas. O sea que pero claro, en, en sincro, lo que a día de hoy es la natación artística, no, no había nada, y, y bueno, nos me puse un poquito a indagar, y, e internet es maravilloso, ¿no? Y aparece un reglamento, y que en Canadá se trabaja muy bien, y en México, y en Brasil, y en Italia, o sea, que en Camino no era la única que quería uh -huh. hacer sincro, uh -huh. y bueno, hasta el día de hoy hemos llegado entreno tras entreno y, y mejorando, ¿no, Camino? Sí. Totalmente eh, de acuerdo. Eh, Camino, vamos a recordar tu anterior intervención en el programa, ¿te acuerdas sí. cuando estuviste? Eh, yo no, no me acuerdo muy bien, eh, ¿cómo era tu, eh, tu vinculación con la natación? ¿Te ha gustado desde siempre nadar? o...? Me ha gustado mucho mmm, nadar. ¿Desde siempre? Desde ¿no? siempre, si es que tenía... desde muy pequeña. Eres como un pececito, como yo, que me encanta sí, el mar, entonces. Sí. Vale, y eh, entonces veías a las chicas que hacían los entrenamientos mm. de la artística, ¿se llama ahora? Sí. De la artística, y, y ¿qué te, ¿te planteaste en algún momento, pues yo también quiero practicar esta modalidad, o, o, o fue que te lo dijeron ellas? No, yo iba a nadar, mm. como, yo sabía que mi prima. Empiezo a hacer sincronizada mi prima en Y. Mm. y y luego mis hermanas primas que, 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 que entrenan con Leticia. Sí. Y ahí empezó todo. Sí. ¿Te esperabas? Esto, estamos viendo imágenes, yo creo que esto fue el campeonato de Canarias, ¿no? Sí. sí. ¿Te esperabas la repercusión que tuviste eh, proclamándote campeona? No me lo esperaba. <laughs> ¿Cómo fue ese momento? Vamos a recordarlo. Pues emocionante. No es para menos. Sí. No es para menos, todos estamos muy contentos de tu logro. Bueno, eh, hoy me acompaña eh, Camino, uno de los motivos, aparte de porque me encanta siempre que esté aquí, ahí estamos viendo una imagen preciosa con, con, con la entrenadora, también con Leticia. Bueno, eh, le encantaría a, a Camino Álvarez y a otra compañera, Paula Rodrigo, que no la conozco. Es que mmm, Paula mmm, vive en Benidorm uh -huh. Y el tema de juntarnos para hacer entrenos y poder hacer un dúo. Mm, eh, es complicadísimo. Sí, había mucha ilusión, pero es imposible, o sea, es imposible. Mm. Eh, primero, económicamente, no podíamos abordar los traslados de fin de semana mm. eh, de Lanzarote a Venidor, Venidor Lanzarote. Mm. Y, y bueno, luego logísticamente también. Ella cursa estudios, Camino también cursa estudios, entonces. No podía ser, venga, nos cogemos un mes como hace la, la selección junior, ¿no? Mm. Venga, estamos un mes y estamos un mes en concentración and, mm. para preparar esta mm. competición, ¿no? Es prácticamente imposible. Vale, camino, sin embargo, aunque no, vive todo, no vives todo el año aquí, ¿verdad, no. Camino? pero sí que tiene la posibilidad de, de venir a los entrenamientos y al sí. contacto Bueno, lo que, que me lío, que Camino le encantaría participar en el, el Trisom Games, que es un campeonato a nivel mundial, ¿no? Bueno, serían como los Juegos Olímpicos mm -hmm. eh, exclusivos para personas con síndrome sí. de Down. Muy bien que en esta edición, ahí estamos viendo el cartel, en esta edición se celebra en Turquía sobre primavera, sobre primavera, no, en primavera, marzo, abril. Sí, la semana previa, Semana Santa. Vale, pues que le encantaría estar pre presente en esa competición. Te estás preparando para sí. ello, ¿verdad, sí. Eh, Camino? Sí. Se está preparando para ello, sería una ilusión y para todos nosotros también. ¿Qué pasa? Que por lo visto eh, la natación artística adaptada eh, no la tiene eh, considerada en la organización de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Entonces se complica la historia de conseguir eh, patrocinio. Sí, se nos complica bastante porque... Bueno, a, a nivel federativo no hay nada a día de hoy en, en España, ¿no? en el territorio español no hay nada que, en, que nos apoye. Y, y bueno, Camino es, va a ser pionera en todo. O sea, camino yeah. le va a llenar el camino a todo el que venga por detrás. Y la idea es que si, si esto se hace visible y Camino puede participar en diferentes competiciones internacionales, ya que a nivel nacional no hay nada. Eh, la Federación Española empieza a tomarnos un poquito en serio, empieza a considerar la, la natación artística adaptada. Claro, eh, bueno, aquí se nos llena la boca a todos de hablar de inclusión y de todas estas cosas, que bueno, que es una realidad, pero eh, las cosas avanzan y cambian. Sí. Entonces, como muy bien dice Leticia, hay que estar ahí apoyando para que metan también a esta disciplina, a eh, esta modalidad deportiva dentro de la organización de la federación. Camino ya está federada, la primera, ¿no? Sí. Sí, pero está federada en la Federación Canaria de Natación, que es para equipos regulares, o sea, no es para natación adaptada. Eh, los de natación adaptada tienen, tienen licencia federativa con, no sé si es Federación de Deportes con Síndrome de Down o, o ya directamente con FEDI, que es la, la Federación, la federación Nacional de, de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Vale, bueno, entonces, eh, ¿han mantenido reuniones con algunos organismos de la isla? ¿Cómo va la cosa, Leticia? Bueno, ahí se han tocado varias puertas y estamos a la espera y esperemos que las respuestas sean positivas, porque nos hace falta un patrocinio y desde aquí hacemos un llamamiento para que todo lo que se nos pueda ayudar será bienvenido. Y bueno, a día de hoy solo tenemos la ayuda de Turbo, Turbo España, que, que nos ha dado material deportivo para camino y y Nuria González, que es una diseñadora de moda cálida, que le va a hacer el bañador para para su solo. Uf, pero eso no es suficiente. No, no, evidentemente, no porque, hay porque hay billetes traslado, de avión, claro, hay estancia, claro, hay comida, evidentemente, evidentemente. A, además de la inscripción a la competición, la licencia internacional. Mm. Son muchas cosas. Pero vamos a ver, Leticia, te lo comentaba fuera de cámara y te lo digo ahora aquí, hay que tocar puertas más poderosas. Sí, y como estábamos comentando antes fuera de cámara, eh, hay que ser pesada y a mí a veces me da vergüenza. De... Pues que no te dé pues no vergüenza porque creo que eh, el camino se lo merece, estás trabajando para ello. ¿Sí? entrenando a tope, con muchísima ilusión como cualquier otro deportista. Entonces, eh, ¿quién sabe si vas a ser tú la que cambie esto? Oye, bueno, no, o, o tu, con tu ayuda. Eh, esperemos que, que esto dé un giro de 180 grados y pueda seguir adelante el proyecto, porque la verdad que... ...a Camino se le, se le queda pequeño... ...el territorio canario, ¿no?... Claro. ...no hay competiciones a nivel nacional... Claro, ...entonces claro. tiene que salir. Además sería una oportunidad estupenda... ...poder convivir con, con otras nacionalidades... ...ver cómo entrenan, qué nivel tienen el resto, de, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo está haciendo los entrenamientos eh, Camino? Para mí bien. ¿Sí? ¿Te ves bien? Sí, un poco cansada pero... Pero pero no mucho. Vale, ¿cómo combinas los entrenamientos eh, cuando no estás aquí? Eh, ¿Cómo es el contacto? ¿Vía telefónica? O eh, vía WhatsApp. Vía WhatsApp, <laughs> sí. Oye, ¿tiene que ser complicado o no, Leticia? ¿Se entienden bien? Sí, nos entendemos muy bien. ha sido Yo lo comentaba el otro día que también ha sido como un amor a primera vista. Sí, no me extraño. Y ¿eh? nos compenetramos muy bien. Eh, y bueno, ahora mismo está haciendo doble sesión de entreno. Va a entrenar por la mañana y tiene entreno por la tarde también. Por la tarde es más físico mm. y más preparación física y por la mañana es más mm, técnica específica de, de nuestro deporte. Mm. Pero vamos a ver que yo me entere. ¿Peligra el que esté ahí o no? ¿O eh, van a estar sí o sí? Peligra. Si finalmente no tenemos ayuda económica, mm, el sueño se rompe. Y, pero bueno, seguiremos insistiendo porque si no se puede ir ahora a los Trison Games, eh, será un europeo la temporada que viene o, o un mundial. No, no sabemos cuáles serán las próximas citas, mm. pero ahí estaremos mm. Mm, siendo un poco. ¿Cómo era? Pesada. Sí, siendo hay pesada. que ser pesada <laughs> para poder sembrar. Eh, a mí me gustaría, eh, eh, las categorías en las que pre te presentarías en, el, en, en Turquía. Eh, artística, pero natación artística, ya eh, porque todas las personas participantes mm, tienen síndrome de Down uh -huh. y, y bueno he estado viendo vídeos de de las posibles rivales y quitando a la italiana que es una crack y tiene muy buena técnica Camino tampoco está tan alejada de o sea que hay de... mm, opciones a sí, algo bueno. Yo, yo creo que sí. Mm. ¿Oye, ¿hay ¿ningún chico que se presente en, en esta categoría en, en Turquía? Eh, Son todos chicas. Eh, hay un club mexicano que ellos ya llevan, tienen una trayectoria larga, llevan ocho años entrenando. Eh, se llama Sirenas Especiales y sí tienen tritones, mm. por así decirlo, ¿no? Tienen chicas y chicos también. Mm. Muy bien. Bueno. Cuéntanos, Camino, por favor, eh, deja un mensaje para que la gente se anime con, con, con el apoyo. Pues que, les, que les va a gustar y que, y que se apunten. Y sobre todo que nos ayuden. Sí, y que nos ayuden. Para poder ir a Turquía. Sí. Sin, la, sin la ayuda necesaria no, no, no hay nada que hacer, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, venga, no vamos a dejar con el mensaje negativo, vamos a ser positivos que seguro que va a llegar el patrocinio. Quería, eh, quería nombrar a mis padres que me, han, que me han ayudado mucho a seguir con esto y, y a una vecina muy especial que se, que se llama Gloria de la Torre. Gloria de la Torre y esos papis maravillosos que debe de tener camino. Te lo digo de verdad, tienen que ser maravillosos por, porque, porque sí, porque lo es la hija. Bueno. Y también eh, eh, también quería eh, a mi abuela que me ha ayudado mucho y me ha dicho que, que, que siga adelante y, y, y que eh, es de aquí. Mm -hmm. Matilde eh, Sugar su Reguera. Matilde, muy bien. Eh, ¿Qué importancia tiene el que el que la, el apoyo ese que recibe No te desanimas con esa cuando la gente dice continúa, continúa. É importante este mensaje sí, que te dan? Sim. Sí. E, sobre todo, mi hermano que me dice que a, te tens que poner a, a régimen para salir máis en, en el agua. E te has puesto? Yo te veo guapísima. Sí, Estoy en ello. Estás en ello, muy bien. Ay, las navidades nos pasan facturas a todos, ¿eh? Es que claro, nos gusta tanto comer a todos y, y bueno, y es, es difícil mantener y sobre la todo, línea. mi hermano que me ha alegrado la vida porque tengo dos sobrinos eh, est estupendos. ¿En serio? La familia es lo mejor de todo, Camino. ¿a que sí. La familia es lo mejor de lo mejor. Bueno, eh, chicas, que me ha encantado tenerlas aquí. Ya lo saben a las dos. Eh, no, no te he preguntado nada del club. De, Tienen bueno, siguen mm, con la agenda normal de sí, campeonato. La, tenemos nuestro calendario anual mm. y ya en febrero empezamos <laughs> a rompernos la cabeza. <laughs> el 22 de febrero tenemos la primera cita ya regional. Mm -hmm. Y bueno, tenemos una temporada de invierno bastante apretada, porque tenemos todas las categorías este año, desde Alevín a, a Máster y, y bueno, tenemos el Campeonato de España, Junior, Senior. Nos queda, nos queda ahí trabajo. Bueno, el Club Deportivo Pingüino <laughs> es también pionero con el tema de la edad. No hay que recordarlo de Senior, sí. ¿eh? <laughs> que no se me olvida. Sí, sí, sí. Este año somos unos poquitos más. Mm -hmm. La gente al vernos el año pasado que conseguimos el campeonato de Canarias y demás, pues ya este año somos unos cuantos ánimo... más y, y este año promete, promete. <laughs> Bueno, eh, me gustaría eh, pedirles a todos los que nos ven que, bueno, que tengan en cuenta ese patrocinio que necesita eh, Camino dentro del Club Deportivo Pingüino para que se haga realidad eh, esa participación en el campeonato eh, y bueno, que abra camino. Sí, para otros. Sí, sí, sí. Esperemos que que nos llegue la ayuda y, mm. y si no es en esta ocasión, pues en la siguiente cita y y bueno, poder seguir adelante. ¿Verdad, Camino? Sí. Un placer como siempre. Me ha encantado verte, Camino. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias, gracias Joven. <laughs> Bueno, cambiamos de tema. Eh, hoy me acompaña Carmen Arrocha, que ya saben ustedes que es la presidenta de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote. Nos visita hoy porque eh, se amplía. <coughs> Hay un pequeño cambio de fecha en el tema de la entrega de textos de del tercer certamen ya de relatos conviviendo con el cáncer. Ya la tengo aquí sentadita a mi lado. Carmen, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ya, bueno, yo ya no sé ni lo que digo porque claro, para mí son buenos días porque ni he comido ni nada, pero como casi todos los que nos ven nos ven por la tarde, incluso por la noche, que sepan todos, se lo vuelvo a recordar que esto es en directo, ahora mismo son las 1 y 10, pero probablemente ustedes nos vean en la redifusión. Carmen, tal y como comentaba, eh, tercera edición del, del Del Certamen de Relatos de, relato. y -relatos de, de AFOL y este año pues queremos darle una <coughs> semanita más de, de promoción para que la gente se anime, ya que hemos tenido tantos días largos de fiesta y realmente hasta el día 8 o 9 no empiezan tan bien en los colegios y, y la gente quizás pues se ha atrasado un poco en entregar los relatos que, haya, que hayan tenido o hayan hecho, ¿no? Y nos gustaría que, bueno, pues aumentar esa semanita más para que se animen y los entreguen. Bueno, tienes totalmente eh, razón. A veces eh, esta temporada navideña se hace hasta un poco larga porque cada vez empezamos antes, nos liamos, nos liamos, nos liamos y vamos dejando otras cosas importantes. Ahí estamos viendo el cartel, tienen de tiempo toda esta semana, el día 20 es domingo, ¿no? Es lunes. O sea, hasta el próximo lunes, sí, vale. Hasta el próximo lunes. Eh, hasta el día 20 de enero. Eh, después habrá un el fallo estará será el día 5 de febrero. Sí. Eh, ahí harán una pequeña, un pequeño acto con motivo del día de. Sí, ese día pues estará el jurado y el presentador. Y luego pues eh, explicaremos, leeremos el acta, como el año pasado. De cuáles fueron las bases y cuáles son el, el veredicto de, del jurado para eh, nombrar a los premiados. Luego se lee también el, el ganador, los premios tanto para, para los adultos como para los jóvenes. Vamos a recordar las dos categorías que hay bueno. y en dos modalidades, ¿no? Efectivamente. Está la categoría adulto, eh, que es relato, la cantidad de, de palabras son 750 y eh, hay primero y segundo premio, premio de 400 y el segundo de 200. Está y aquí, muy bien, ¿eh? Sí, y aquí tenemos que decir que bueno que los Rotary pues eh, nos colaboran con nosotros para ayudarnos en este, en este evento, ¿no? Está muy bien. Y, y luego también está lo de microrelato, eh, las edades son de 18 eh, perdón, de 16 en adelante. Y. Eh, con un menor número de palabras, claro. Con 250 palabras. Lo estoy diciendo al revés, me estoy confundiendo. He dicho en adelante y es desde 12 años hasta, hasta los, hasta 16. los, 18, hasta los vale. 18, que son la gente joven. Vale, y. Eso me había olvidado. Y luego, pues están los adultos, ¿no? Pero bueno, esos son 250 palabras y bueno, pues con. Estupendo, también tienen 200 el primero y 100 el segundo premio, o sea que. La verdad que Muy sí. tentador, de verdad sí. que sí. Eh, bueno, en la temática eh, conviviendo con el cáncer, entiendo que mm, no tienes por qué haberlo pasado, ¿no? Por supuesto que no, eso puede ser inventado, fantasía y por irreal también, claro, ¿por qué no? Claro, claro. O sea que normalmente pues la gente pues explica y relata aquello que a través de sus sentimientos, o de su forma pues le llega y, y lo hace, ¿no? O sea que lo que nosotros queremos es que las personas que, con, que colaboran en este, en este evento pues demuestren que convivir con el cáncer no es un perjuicio para nada, al contrario que a veces nosotros escuchamos a algunas pacientes que dicen, me ha llegado el cáncer y me ha salvado la vida. Entonces querer... Eh. Carmen, pero eso se repite muchísimo. A mí, a mí me lo han dicho eh, la mayor parte de las personas que han pasado por un cáncer y se han uh -huh. recuperado. Todas repiten lo mismo, o sea, he pasado el cáncer, pero me, ha, me han dado otra vida que no conocía. Común. Efectivamente, porque a lo mejor la vida que llevas es una vida rutinaria, que no tiene a lo mejor ninguna meta específica para tú llegar y para disfrutar de lo que verdaderamente quiere, que es la vida, no vivir. Entonces, una vez que, que has pasado por esta enfermedad te planteas otras cosas distintas y dices, no, yo quiero vivir mi vida de la manera que realmente quiero y no adaptada al resto de las personas que me rodean. Mm. Y eso es muy importante. Importantísimo. Porque nosotros mismas a veces vivimos, mmm, por, vivir por vivir sin saber realmente qué es lo que queremos y realmente tenemos que que valorarnos, querernos nosotros mismos y Así salir es. adelante, y eso es muy importante. Así es. Bueno, eh, ya saben, unos premios tentadores, eh, unos cuantos días por delante, si todavía no se han animado a participar, pues oye, igual les viene la inspiración y todavía sí. están a tiempo. Sí. ¿Cómo podemos presentar las obras? Pues mira, las, la, las bases Los están, textos, en, están en, Afol. en AFOL, las pueden ir a en recoger la web o en la web, y eh, bueno, pues allí les dirán que es un software cerrado, con seudónimo. Eh, en, en un pen pues poner el, el relato para nosotros mm, grabarlo uh -huh. y luego pasárselos a los, al jurado, se le devuelve el uh -huh. pen. Y hay una serie de anexos que hay que rellenar, pues si son jóvenes, pues autorizaciones de los padres para que para, todo esté pues reglamento, claro. Reglamento y norma, y normativa, ¿no? Lo que comentaba, eh, a través de la web tienen toda la información y en caso de que quieran pasar directamente por el local, recuérdanos dónde están. Estamos en Manolo Millares, antigua calle sí. José Antonio, en el número 77, en el segundo piso. Muy bien. Carmen, eh, ¿quién forma parte del jurado? Hombre, um, ¿lo puedo decir o no? no, ah, no vale, puedo, pues sí, porque no quisiera... <laughs> no, no te preocupes. Primero hacerles un compromiso a ellos y tampoco que luego después se, se vincule cualquier cosa. Creo que el día de el día 5, pues todo el mundo sabrá quién es el... Claro, son los estaré, participantes y bueno, pues... Y ahí estaremos muy atentos. Sí. Son cinco, si te puedo decir que son cinco personas, uh -huh. dos mujeres y tres hombres. Uh -huh. Bueno, no, eh, a al revés, tres mujeres y dos hombres. Uy, se nota que hoy estamos al lunes, sí. Carmen. <laughs> se nota que hoy estamos sí. al lunes. Eh, Carmen, eh, aprovechando que estás aquí, ¿tienen alguna programación para el Día Mundial del Cáncer que se acerca ahora Uy, mismo? Tenemos muchísimas cosas. ¿4 de febrero? Es el 4 de febrero. Aparte de salir a la calle real y a estar en el hospital. Eh, siempre con la prevención que es lo más importante para nosotros pues ayudar a, a la ciudadanía es lo, lo esencial pues también en el Iejaría, pues creo que van a hacer todavía no me han dicho más o menos cómo cómo va a ser pero eh, ese día van a hacer lo de dona tu pelo ¿eh? luego su suele pasar también que algunos hoteles nos avisan y hacen algún evento pues para que la, las personas que, que se encuentren en ese hotel pues participen también y, y, y reconozcan lo que es el Día Mundial del Can contra el Cáncer. Y luego nosotros pues a través de las instituciones les vamos a, a decir que coloquen en, su, en sus instituciones pues, el, el cartel de, de la lucha contra el cáncer. y... Eh, después tenemos algunas charlas, pero ya todo va corriendo porque no siempre todo va a ser el mismo mes, sino claro. que a lo largo del año mm. pues vamos a tener Como realmente la, tendría que ser, yo creo que este día es bueno, como simbólico, como hay tanto sí, pues va, va a venir en marzo Pedro Lara, que va a hablar sobre de mm -hmm. que va a hablar sobre el cáncer de colon. Luego vamos a tener en junio al doctor Sejudo para el cáncer de piel. Uh -huh. Después vamos a tener también en julio la alimentación de la doctora Cristina. Entre medio de esto, creo que va a haber unas jornadas en el hospital, muy importante también para la, para la salud. Tenemos ahí pues varias cosillas y aparte de eso, las actividades que, que suelen hacerse dentro Siempre. de lo que es AFOL, pues el Reiki. Tenemos ahora un ap apoyo a, lo, a los pacientes, también una charla, muchas bueno, cosas y actividades no de ocio que también les encanta. Pues ahora mismo nos vamos a... Es importante. En febrero nos vamos también a, a esto, a, a los indianos, nos vamos a La Palma. ¿En serio? Sí. Oh, qué bien. Entonces pues vamos a, a disfrutar un poco también Claro. porque la vida no decir... solamente es estar cerrados en casa o en el hospital uh -huh. porque estamos enfermos, tenemos que seguir luchando e integrarnos de nuevo en la sociedad que hemos dejado. Uh -huh. Es importante, ¿verdad? Sí. Esa, esa manera de sociabilizar para dejar un poco de lado, uh -huh. la digo yo, las secuelas Por de la enfermedad. En verano nos vamos a ir a Eurodisney con los niños, ah, estamos planificando muchísimas muchas cosas, cosas. Muy bien. y bueno, pues esperamos que, que sí, que se lo ve todo y, y a seguir. Y por supuesto, pues ya hemos preguntado al parlamentario de, del PSOE mm -hmm. que cómo va lo de la radioterapia, porque mm -hmm. mm, justamente el día 8 se cumplía el plazo de presentación de las empresas para realizar la obra del búnker, el día 8. Entonces, el día justamente el día 9, pues llamé a uno de los parlamentarios y le pregunté que. Si, oh, había, si se había presentado alguna empresa mm -hmm. para eh, coger esa obra. Eh, me ha dicho que, mm, que me lo comunicará y estoy esperando a, a, al resultado. Porque verdaderamente eh, empezaríamos a actuar. Porque creo que, que hay que, que Pero luchar es el, por eso. O, es firme. Sí, 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 por supuesto. Quiero Esto ya no, que se, no, se da, no da vuelta atrás. Mm. Y entonces lo que quiero es que se empiece, que se empiece mm. ya. Y, y ahí estás este tú año, controlando las fechas y controlando. Controlando todo porque si no nos van a hacer igual que el año pasado. Mm. Y entonces no queremos que nos digan sí, 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 todo sí, sí, sí y, sí, y, luego y no es nada. No hay nada. Muy bien, me parece estupendo eh, que. Antes lo hablaba con, con Leticia, que a veces nos da apuro el preguntar, el, el insistir, el tal, pero es que mm, con las administraciones. No hay otra manera que ser así y, y que no nos dé vergüenza, ¿no? No, por supuesto, hay que ser pesados mm. porque hasta para cualquier subvención sí. se eterniza mm. todo. Para pero cualquier es la única papel, manera de seguir avanzando sí, y seguir trabajando. Que, tenemos que seguir y, y si hay que dar la lata, pues se da la lata. Para eso están ellos. Sí, totalmente. Lo que pasa es eso, que después nos da vergüenza y no, no es así. Sí, nos da vergüenza, pero ya no, no, no nos puede dar mucha vergüenza. Por supuesto que no, ya que, menos en, Ya en estamos cansados ya de claro. decir vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, pero yo he confiado tanto en varias personas que, ves, que hay veces que digo, hasta aquí, ya no se puede confiar en nadie porque realmente no te dan esa eh, solución, sino cuando ellos realmente quieren. Y no, no puede ser, tiene que ser cuando se necesita, que es lo principal. Hay cosas que no esperan. Exactamente, y por supuesto el cáncer, ¿no? Eh, por supuesto, por eso te digo. Bueno, Carmen, me encanta. Vamos a hacer un seguimiento de todo lo que nos estás contando. Por favor, Luis, ponme otra vez la imagen del, del certamen cuando puedas. Eh, hasta el día 20 tienen tiempo de presentar los textos. Ahí va, ter tercera edición ya: certamen uh -huh. de relatos a FOL. Dos categorías, dos para dos tipos de, de público. El premio está muy bien, ¿eh? Uh -huh. La verdad que Ay, sí. A ver, ojalá que se animen. Bueno, Carmen, me encanta que hayas estado aquí, que nos hayas contado todo esto. Seguimos hablando a lo largo de todo este 2020. Muchas gracias por invitarme y por hacer llegar a, a toda la ciudadanía nuestra... Nuestra labor. A ti siempre, un placer. Bueno, antes de, sí, para finalizar, una buena noticia en nuestro programa de hoy. Eh, yo no sé si se acuerdan de, de Fiona, la perrita que eh, nos traía Doggy del Sur, pues hace un par de semanas, si no me equivoco, y que buscaba una familia. Pues ahí la están viendo. Parece que nuestro llamamiento ha, ha surgido efecto y se encuentra con una familia de acogida. Se la puede ver muy feliz. Es un primer paso en su adopción definitiva que ojalá eh, llegue. Me encanta compartir eh, esta, esta noticia. Con esta buena nueva ya me despido, eh, emplazándoles a mañana a dos y media, como siempre. Un placer.